que, bueno, vamos a hacer un balance de lo que ha sido la campaña de Navidad. Me acompaña el concejal de Comercio, Michel Rentero, el concejal de Deporte y Juventud, Martín de la Torre, porque, en cierto modo, junto con el área de festejos, son los que las áreas que han llevado el grueso de la actividad, aunque en realidad todas las áreas de las concejalías del ayuntamiento, de una forma u otra, han tenido una participación en dicha campaña. En lo que respecta al área de festejos, decir que una de las iniciativas que se han traído este año era la pista de patinaje y ha tenido una visita en torno a unos 1.700, 1.800 personas. Desde el día 21 hasta el día 3 en el que se retiró, teniendo en cuenta de que, bueno, que hubo dos días en las que no estuvo abierta pues, por las circunstancias que todos conocemos que sucedieron tristemente en la ciudad. Por otro lado, la actividad de Menuda Navidad, que ha realizado en la carpa entre los días 26 y 30 actividades de mañana y tarde, talleres, ha tenido hinchables y manualidades, ha registrado en torno a unas 3.000 manualidades, con lo cual supera las expectativas con las que en un principio se pensaba que se iban a realizar. Otra iniciativa que tuvo muy, muy buena acogida fue la Papá Noelada Motera, realizada el día 23, congregó en torno a unos 200 motoristas. Y también destacar el carácter solidario que tuvo, pues se logró una recogida de 300 juguetes que se sumaron a la campaña solidaria que por segundo año ha realizado la policía local en la ciudad y que pudo recoger una gran cantidad de juguetes que fueron donados a los niños de familias más vulnerables en Linares. El concierto de Radio Olé, que tuvo una gran asistencia de público. Como otra iniciativa, el Heraldo, la primera visita del Heraldo a la ciudad, que fue recibido con un gran éxito de todos los niños que vinieron a recibirle. En cuanto a cultura, tanto en el Teatro Cervantes como en el Pósito se han realizado en torno a unas 15 actividades, conciertos, festivales, musicales, zambombadas también por parte de las distintas asociaciones. Y, bueno, también hacer mención que, aunque no forma parte del área de festejos, también del área de salud y consumo ha realizado el mercado de abasto una jornada diaria durante la mañana que han tenido dedicada sobre todo al público infantil y que ha tenido también muy buena aceptación. Desde el área de bienestar social se han repartido lotes de alimentos, en total 52 lotes de alimentos, a distintas familias más vulnerables y también se han repartido golosinas y caramelos por todas las asociaciones de vecinos. Desde el área de educación hubo un certamen de villancicos que congregaron a 330 alumnos. También ha sido una actividad pionera y ha tenido muy, muy buena aceptación por parte de los escolares, de los distintos centros educativos de la ciudad, así como talleres de risoterapia y también una actividad que iba dedicada al fomento de la lectura. Y bueno, también por parte de la agrupación hemos colaborado para hacer el primer concurso de belenes. Hubo una participación de 11 belenes, en los cuales destacamos la gran calidad y el alto nivel que tenían cada uno de ellos. Y también, bueno, pues queremos destacar la implicación que han tenido las diferentes cofradías pues para dinamizar los puntos de la ciudad y para realizar también las distintas zambombadas que han tenido lugar en los barrios de la misma. Y, bueno, sin más, agradecer, por tanto, a todas las asociaciones, a toda la agrupación de cofradías, a Cámara y a CIL, que también han tenido una parte muy importante en la colaboración y en la organización de esta campaña. Desde el equipo de gobierno se ha intentado hacer una campaña potente, diversa, y bueno, ha tenido muy buena acogida por parte del público. Y bueno, pues resaltar en primer lugar los puntos fijos que hemos hecho este año, además de los que se hacían normalmente. Este año hemos hecho la incorporación de la carpa, que ha sido otro punto fijo.
Los puntos fijos han estado en la Plaza Bermejal, en El Lugarillo, Joaquín Ruano, en Canalejas, Plaza San Francisco y, como bien he dicho, en La Carpa. En todo ello hemos hecho distintas actividades, donde hemos tenido actividades de hinchables, talleres infantiles, manualidades, actividades musicales, etcétera. Aprovechando también que ya teníamos la carpa, hemos conseguido hacer, como ya bien ha dicho Susana, pues algunos de los por ejemplo, voy a detallar, por ejemplo, se ha hecho el campeonato de ajedrez navideño, con una participación de unas 100 personas, villancicos escolares, como ha dicho Susana, con una participación de más de 350 alumnos de diferentes centros educativos, el potaje gitano, que ya es una tradición. Y muy importante ha sido lo que ha sido la recepción de Papá Noel, con miles de cartas llenas de ilusión de los niños. En segundo lugar, en el centro comercial abierto, resaltar lo que ha sido el trenecito. No tengo todavía las estadísticas, no me las ha pasado, se las he pedido a CIL que me pase las estadísticas, en cuanto las tenga se las daremos, pero en principio todavía no las tenemos, pero sí podemos decir, por lo que me han dicho, que la participación ha sido más alta que la del año pasado. Desde el día 12 al día 22 fueron los colectivos sociales y los escolares, y a partir del día 22 pues estuvo ya para todos los linarenses y toda la gente que vino de fuera en turno de mañana y tarde. También resaltar en lo que ha sido el centro comercial abierto, la cabalgata de Papá Noel, que fue un espectáculo lleno de alegría y diversión para cientos de niños. Resaltar también el concurso de escaparates, que este año ha tenido un primer premio en metálico de 300 euros, un segundo de 150, un tercero de 100 y este año hemos tenido un cuarto premio que se ha dado, que es nuevo, de 100 euros también, que ha sido para el escaparate más valorado por las redes sociales y con la colaboración de la cadena SER y el Instituto Castro. En tercer lugar, resaltar el escenario de la plaza del Ayuntamiento. Este año, al conseguir el escenario que esté en la plaza del Ayuntamiento, yo creo que se ha conseguido darle un foco muy bonito a lo que es a la plaza, ya que estaba la pista de patinaje, la carpa y el escenario. Y la verdad es que se reunía en la plaza pues, un entorno muy, muy bonito. Además de Radio Lé, como ya ha dicho Susana, que yo creo que tuvo una aceptación buenísima, tuvimos el día 27, 28, 29 y 30 las actuaciones el día 27 del Hombre Tuerca, el día 28 del tributo a Hombre G y el día 29 Alejandro Sanz, el tributo, y el día 30 tuvimos las mini campanadas por la mañana para los más pequeños, luego tuvimos el Mago Torres por la tarde, las mini campanadas, que fueron ya para todos nosotros, para los mayores, bueno, y también para los niños, y el concierto de Memory Band, que yo creo que todos pudisteis comprobar cómo estaba la plaza ese día, que fue un lleno absoluto. En cuarto lugar, aunque ya lo ha dicho mi compañera, recalcar lo que han sido los mercados, el mercado solidario, que ha sido en la Plaza de Santa Margarita, que ya lo ha comentado Susana, no, yo lo único que voy a decir son las asociaciones que han participado, que ha sido Corazones Rosas, Asociación de la Lucha contra el Cáncer, El Mundo Alegre, Mano Unida, Hermanas de la Consolación, la Cruz Roja y Cavias de Fibromialgia. Bueno, el mercado de abastos también lo ha comentado Susana, hemos conseguido dinamizar el mercado, sobre todo para el tema de los más pequeños, en tema infantil, y bueno, vamos a seguir apostando, aunque ya hayan pasado las Navidades, esto es lo ha organizado Salud y Consumo, pero vamos a seguir apostando una vez que finalicen ya han finalizado las Navidades, vamos a seguir apostando durante todo el año para la dinamización del mercado de abastos. Bueno, y por último, está claro que esta Navidad ha sido una de las mejores de la historia de Linares, no porque lo diga yo, sino porque lo están diciendo por redes sociales, son comentarios, asociaciones, comerciantes, hosteleros, lo están diciendo todo y lo están valorando de una manera muy positiva. Yo creo que eso es muy bueno para la ciudad. Y bueno, la Navidad en el corazón se ha basado en la unión de toda el área del Ayuntamiento. Si bien la campaña de Navidad la organiza tradicionalmente la Concejalía de Comercio, sin la demás área esto no hubiera sido posible. Yo aquí solamente puedo agradecer tanto a Susana como a Martín, pero bueno, quiero nombrar un poco las concejalías, aunque ya son todas, pero quiero nombrarlas
Agradecer a Cultura, Festejo, Juventud, Deportes, Turismo, Bienestar, Igualdad, Salud, Consumo, Policía, Bomberos, Educación, Servicios, Hacienda, Contratación. Y, cómo no, también la colaboración, como ya ha dicho también Susana, de Cámara de Comercio, la CIL y de Hosteleros de Linares. Por parte de deportes, como ya ha comentado antes mi compañero Michel, comenzamos las fiestas con un torneo de ajedrez rápido, en donde contamos con alrededor de unos 100 participantes. Más adelante contamos en nuestra ciudad con el torneo internacional de fútbol 7 de Alevines. Ha sido todo un éxito porque, bueno, como bien sabéis, en el cartel se había reflejado la gran parte de esos 16 equipos que participaron en este torneo han sido de índole nacional. Eso ha hecho que acudan muchas familias, acudan muchos padres y madres, vecinos, amigos, familiares a este torneo. Han podido visitar nuestra ciudad, han podido comprobar la gastronomía que tenemos en Linares, han podido comprobar el turismo que tenemos para ofrecer al resto de ciudades de nuestro país, y la verdad que ha sido todo un éxito. Yo y mis compañeros de equipo de gobierno, cuando hemos tenido oportunidad de visitar este torneo, los mismos equipos como por ejemplo, creo recordar, el Getafe o como por ejemplo el Real Madrid, nos han dado la enhorabuena, ya que este tipo de torneo es algo inusual, que lo haga un ayuntamiento y que todo lo que es la parte grande de organización de este torneo vaya encabezado por un ayuntamiento, es algo completamente inusual, y por ello nos han dado la enhorabuena, además de por la buena organización en la que ha transcurrido este torneo. Ha sido un total de 224 participantes, entre entrenadores y jugadores, y todos los acompañantes que hemos podido recibir. También hemos contado con un campus de tecnificación de Atlético de Madrid a través de la empresa Maxilúa, el cual ha sido también un éxito rotundo, ya que eran unas plazas limitadas de 100, pero viendo la cantidad de chicos que querían apuntarse a este campus, hemos tenido que ampliar esta actividad, y hemos contado con un total de más de 110 chicos en este torneo. Hablando también con los entrenadores que han venido por parte del Atlético de Madrid, nos han comentado que, por su parte, ellos, quien esté entendido en el fútbol, sabe que la cantera del Atlético de Madrid es una de las más punteras con la que tenemos en nuestro país. Nos han comentado que es uno de los campus más multitudinarios a los que han podido asistir y en los que ha podido participar. Y la verdad que, bueno, eso es para estar de enhorabuena. También hemos contado, bueno, con nuestra tradicional carrera San Silvestre, en donde también ha sido un éxito rotundo. En comparación con años anteriores, hemos superado cifras, ya que se compraron alrededor de unas 550 camisetas que venían con el dorsal de cada uno de los corredores, y el día de la carrera se quedaron sin ninguna camiseta. Es decir, podemos hablar de que estamos en torno a los 550 participantes en esta carrera de San Silvestre. Por parte de Juventud, comenzamos en el primer puente de diciembre, antes de las fiestas, con la Casa del Grinch, la cual se hizo en las inmediaciones de las instalaciones del bowling. Desde, en cuestión de 48-72 horas que salió esta actividad, se llenó por completo el aforo, se intentó ampliar y también se volvió a completar el aforo en cuestión de horas. Así que esta casa del Grinch ha sido todo un éxito, ha sido algo novedoso, algo que nunca se había hecho esta actividad por parte de Juventud. Y también nuestra tradicional Casa de Noel, en las instalaciones de la Casa de la Juventud, siempre previamente a las fiestas de Nochebuena y de Navidad, por las mañanas se ofreció a todos los colegios de Linares, se adecuaron por la mañana para que pudieran visitar los más pequeños esta actividad, y por la tarde estaba abierto a todo tipo de público, padres, madres, hijos, familiares. En total, como bien sabéis, la novedad este año es que por temas organizativos y también para darle un enfoque solidario, se puso una entrada de un euro, la cual se podía devolver a la salida de la actividad si las personas que lo visitasen así lo quisieran, y recaudamos un total de 1.600 euros en la Casa de Noel. Esto, bueno, pues nos da una prueba de que hemos contado con más de 1.600 personas por las tardes en esta actividad,
Y justo después de la Casa de Noel hemos contado con el Campamento Real. El Campamento Real tuvimos 2 días en donde estuvo cerrado por los motivos evidentes que ya ha comentado mi compañera Susana, pero el área de juventud, a través de la empresa que organizaba esta actividad, amplió un día más, para ser exacto el día 5 de enero, esta actividad, para intentar reubicar a todas y cada una de las personas que por el cierre de esta actividad durante esos 2 días no pudieron asistir. También el día después, que fue el día 4 de enero, se ampliaron los grupos para poder intentar también que fuese el mayor número de gente posible y que nadie se quedara sin poder visitar esta actividad. Y, bueno, por lo que hemos escuchado de los mismos padres, de los mismos familiares que han acudido, han estado muy agradecidos. Nadie se ha sentido que no haya sido atendido y todo ha transcurrido con la mayor normalidad posible. En el Campamento Real hemos recaudado un total de 2.568 euros, es decir, contábamos con más de 2.600 personas para acudir a esta actividad y entre la Casa de Noel y el Campamento Real hemos recaudado más de 4.000 euros que, como he comentado, van a ir dedicados a una actividad social, la cual se ha hablado en Comisión de Juventud y la cual se va a seguir tratando para contar con todos los grupos políticos. Bueno, este equipo de Gobierno ha estado trabajando semanas reuniéndonos una semana tras otra anteriormente a esta festividad para no pisar las actividades, para intentar hacer una campaña navideña que todos los linareses recuerden. Y la mayor prueba de este éxito no es otra que haber visitado las calles de nuestra ciudad estos días, que haberse parado a hablar con los comerciantes, con cualquier persona que tenga un negocio en Linares. Todos nos han dicho lo mismo, que no recuerdan otra Navidad como la que hemos vivido este año. Esto, lógicamente, no puede ser de otra forma que con el esfuerzo y el trabajo de todos y cada uno de los concejales. Y la verdad que nosotros hoy el día es para estar de enhorabuena, porque ha sido todo un éxito y porque la verdad que hemos puesto el listón muy alto, pero nuestra intención es seguir manteniendo esta línea, seguir apostando por la festividad de las Navidades. Este equipo de Gobierno va a seguir trabajando para que cada año pueda ser un éxito, pero bueno, como bien he dicho, el listón la verdad que lo hemos puesto muy alto, pero vamos a seguir trabajando en esa línea.